Seguramente alguna vez te llamó la atención que personas mayores, 60, 70 años, no usan lentes para leer. A mí también me llamó la atención. Por eso consultamos el porqué de este tema al contactólogo Rudy Capela. Rudy, a partir de los 40 años se detecta la presbicia. Ahora, ¿por qué pasa que hay personas de 40 o 50 años, algunas usan anteojos y otras no lo necesitan? Es una buena observación porque hay personas que pueden llegar a lo mejor hasta los 60 años sin usar anteojos para cerca. Nosotros siempre decimos que nuestra parte de observar a un ojo lo hacemos desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, la presbicia es un defecto positivo, es decir, un cristal positivo que corrige el problema de ver de cerca como convergencia, es decir, dos ojos convergen en un punto y necesitan una ayuda de un cristal positivo, como la lupa que es positiva, para llegar a enfocar mejor. Bien, resulta que hay personas que ese enfoque lo tienen mejor que otras y a los 40, que es normal que aparezca la presbicia, se les puede retardar un poquito. Pero si a su vez tienen una pequeña miopía, que la miopía es negativa. Entonces, si a su vez tiene una pequeña miopía antes, a lo mejor tenían un menos 0,25 o menos 0,50, que mirando de lejos la persona no nota el problema porque es tan bajito que puede manejarse perfecto por la vida sin necesidad de ponerse ese 0,25, ese 0,50. Por ejemplo, una persona que no conduce o que está principalmente en lugares, recintos pequeños, trabajando en recintos pequeños, entonces no necesita tanto una visión lejana y no detecta el problema de la miopía leve. Al tener una miopía leve, que como te digo que es negativa, se compensa con la llegada de la presbicia y la puede llegar a estirar 2, 3 o hasta 5 años más, justamente gracias a esa pequeña miopía. Por eso es uno de los temas que notás que personas no necesitan anteojos y otros sí a esa edad. O otros tienen una pequeña hipermetropía y les va a aparecer mucho más rápido. Allá ahí es una cosa diferente, que llegó a los 40 y al otro día ya necesitaron el anteojo. Bueno, porque quizás tengan una pequeña hipermetropía, solamente 0,25, y ya aparece la necesidad más rápido. Sucede también cuando empezamos a tener un poco más de edad y aparece la catarata, que es un endurecimiento del cristalino. Y hay dos o tres tipos de catarata, pero ahí está la catarata periférica, del cristalino periférico. Este sería el cristalino del ojo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte periférica y esta es la parte central. Cuando se va opacando más la periferia, entonces la lente, ese cristalino que tenemos adentro, se hace de una manera que ayuda a ver mejor de cerca, ve un poquito más de cerca que de lejos. Entonces, ese problemita hace que la persona vea mejor. Y entonces a veces ha llegado gente que me dice, yo llegué a los 90 años sin anteojo, de cerca, pero a lo mejor necesitaban de lejos y no necesitaban el anteojo en sí porque no tenían que ver más lejos, como porque no conducían, por ejemplo. Entonces, a veces es otro diagnóstico el que tiene, pero se compensan y terminan logrando ver bien de cerca. Rudy, ¿hay algo que se pueda prevenir? Sin duda que eso lo hace en el oftalmólogo. A nosotros ya nos cae con la consulta ya hecha al oftalmólogo y entonces nosotros nos enteramos el diagnóstico hecho por el oftalmólogo. Pero sí lo que se puede hacer en forma de prevención es cuidar el tema de la presión ocular, que es un tema que sí se tiene que prevenir. No, exacto. No llegar a la ceguera por culpa de no haberse controlado. Entonces, nunca puede llegar a la ceguera porque está empezando a crecer una miopía, o pues está empezando a tener una presbicia, o una pequeña hipermetropía. Nunca puede llegar a la ceguera, ni nunca puede ser tan grave. Pero lo lindo de los controles oftalmológicos son porque en cada control oftalmológico hay que controlar la presión ocular. Y en un control de rutina se puede detectar que la persona está empezando a tener hipertensión y puede ser derivado a un glaucoma. Y eso sí se puede prevenir para que el ojo no llegue a la ceguera o no llegue a tener disminuciones visuales. Entonces eso sí es mejor la prevención. En un caso de la miopía, lo que se hace más que todo es
o por ahí mejor el astigmatismo, lo que se hace es controlar para que no tenga problemas de dolor de cabeza la persona. A veces el miope ve tan bien de cerca que no les parece los dolores de cabeza. El hipermétrope, si está hipocorregido, o sea que tiene poquita graduación para leer, entonces sí empieza a notar que ve mal de cerca y está haciendo un esfuerzo, y ese esfuerzo provoca un estrés y eso hace mismo al problema. Entonces, ahí sí tiene que hacerse un control periódico para poder tener regulada la graduación. Pero el hipermétrope, el astigmatismo, provoca dolores de cabeza. Y entonces a lo mejor vamos a un neurólogo o terminamos yendo a alguien que nos controle otro tipo de problemas del por qué dolor de cabeza. Y resulta que es de la vista, porque justamente los astigmatismos provocan dolores de la cabeza. Rudy, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias. A ustedes. Eres